cumplir la peor pesadilla de un padre, que es... que su bebé tenga un pequeño accidente. ¡Se murió! Niño, realmente me alegro mucho que hayas tomado este camino. Que no todo sea color de rosa, que el niño se tire un peo y... ¡ay, qué hermoso! Que el niño llene la sábana de popó. ¡Ay, qué precioso su primer popó en la sábana! Mira eso, mira eso. ¿Te fijas? Fíjate en cómo ellos nos han abandonado. Nos han dejado de lado solo por ese niño. Vamos a dañar ese momento feliz. Tienes razón, esta broma va a ser épica. Además que todos los demás integrantes del team... ¡Ay no, qué hermoso! Hay que dejarles que sean felices. No, también hay que meter picante y ese voy a ser yo. Con esta broma vamos a hacer que todo esto arda. Bueno, ya. Ahí están con el niño, pero hay que tomarlo prestado. Tóxico, los pájaros están en su nido. Hay que entrar por el niño. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a tomar prestado? Pues a ver, primero tenemos que entrar de la forma más amable del mundo. Hola, si es que queremos llevarnos al niño para jugar, ¿entendido? ¿Entendido? Entonces, ¿qué estás esperando? Demuéstrame tus dotes de negociador profesional. Si tanto es que le sabes, por favor. Adelante. Ya. Dejo esto en tus manos, dale. Perfecto. Hola, parce. Hola, Tatis. No, mira, hagamos una cosa. Cuando el niño se despierte y quiera jugar, te lo presento. Sí, pero nosotros tenemos que estar pendientes de que estás cuidándolo bien. No podemos dejarte un bebé así como así. Tenemos que estar pendientes. Ay, ya aprovecha que está dormidito y está. Por favor, silencio. Hagan silencio. Vamos a luchar mientras que el bebé duerme. Bueno, chicos. Ok, bye. Acomoden la cama. Bueno, niño, eso no funcionó. Tendremos que probar de otra manera. Y ellos me dijeron que se iban a bañar. O sea que podemos aprovechar mientras se está bañando para entrar y sacarlos al huevo. Vamos a secuestrarlo. Perfecto. Algunos centímetros más tarde. ¿Ya lo tienes? ¿Lo tienes? Estamos aquí. Dale. Revisa bien. Bien. ¿Todo en orden? ¡Oh, por Dios, qué asco! ¡Sí, para acá! ¿Qué vas a hacer con eso? Pues meter al niño ahí. Esto es solo una broma. Además que no queremos hacerle daño. Está bien. Que desaparezca y nadie vio nada. Hay que dejar todo de rastros. ¿Es en serio? ¡Ve rápido! ¿Y qué hacemos con estos dos testigos? Los... No, no, ellos no hablan, imbécil. No van a decir nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tú no viste nada, gordo? ¿No viste nada? 19. Vamos rápido, ya, deja de perder tiempo. El bebé puede despertarse en cualquier momento y los vas a alertar. Pero alzalo bien. ¿Cómo lo alzo mal entonces? ¿Sí está bien? Sí. Ay, número 19, no puedo creer que hayas tapado al bebé con esa bolsa verde. Cambio tóxico era lo único que había. Además, los vagabundos utilizan bolsas y cartón cuando les da mucho frío. Eso le va a servir al niño para que no tenga frío. Además, lo tapé de su cuellito para abajo. Todo está bajo control. A ver, si lo tapas del cuello para abajo, me parece bien. No nos vamos a demorar más de 5 minutos haciendo esta broma. Pero, pues, él no es un vagabundo. El bebé no es un vagabundo. No hay más recursos. Mira, acá
Acá tenemos al bebé falso. Obviamente no vamos a sacar al verdadero. Y esto será rápido, sencillo, conciso y van a tener mucho miedo. Sin embargo, tóxico, lo que tú tienes que hacer es que si Parsi se llega a salir de la ducha, gánate la confianza de él y la de Tati, ¿de acuerdo? Escóndete, escóndete la confianza de ellos. Si me llegan a ver a mí, todo esto se va al chorizo. De ti siempre desconfían, hombre. Dime. Esteban, ¿qué estás haciendo con el bebé? Menos mal, George, que dormido. ¡Qué sabio consejo! ¿Cómo se te ha ocurrido? Ya sé, apenas salgan, voy a estar en el balcón. Y voy a decir, tranquilo, parce. ¡Ay, el bebé no está por abajo! Bueno, entonces ve y posicionate. ¡Ay, George! ¡Ay, mi pequeño George! ¡Ahí está bien! Una hora después. ¡Oh, tan hermoso este bebé! Va a ser un gran ¿qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Ay! Creo que esta broma ha salido perfecta, pero... Chicos, es una broma. No me gusta para nada lo que acabas de hacer, Esteban. ¿Sabes qué? Es mejor que te regreses a hacer tus tareas. Sí, tienes muchas tareas que hacer. Ve a hacer algo más importante. Ay, qué tristeza. Me iré, pero no porque ustedes me lo digan. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde lo dejaste? No lo sé. A lo mejor lo tiene una persona especial. ¿Dónde está el niño? Bueno, creo que también sería bueno un 24 horas con el bebé escondido, ¿verdad? Eso estaría impresionante. A ver qué me dice, parce. Así que suscríbanse, activen la campanita y dejen un like. ¡Parce! ¡Parce! ¡No! ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? El bebé está con una persona muy especial. ¿Con qué persona? ¡Está con 19! ¡Te voy a lanzar! ¡Está con 19!